Shining, seeing big time. She loved that. Del pueblo organizado. Mi nombre es Tessa y estoy esperando, bueno, que les esté yendo muy bien de lluvias, porque, bueno, cabe mencionar que cada vez que llueve, como que se nos mueve un chip medio raro, ¿no? Algunos le llaman que es la ciudad de los hidrotontejos, por ahí, porque cada locura que pasa cuando está lloviendo. Aparte de que, bueno, no tenemos la educación de que las calles estén limpias y terminan tapándose y llenándose unas albercas bien bonitas en donde, ¿para qué ir a Acapulco, señores? ¿Para qué ir a Cancún? Ahí en el charco podemos darnos un buen remojón. Así de profundos están esos baches también. Imagínense, ¿no? Que no empieza a llover y ya pensamos que pavimentaron el piso de que no se ve el agua, pero ahora les das el paso y ahí vas. Ya ibas, ¿no? Así que, por favor, esas personas que están gustosas y felices de trabajar en la delegación, bachen, por favor, y que uno ya se anda rompiendo ahí los pies, que anda metiendo, ¡ah! No, piensa que es el piso, ¿cuál es el charco ahí que tapó el bache más bonito que lo hacen los trabajadores? Para pagar, por favor. Y bueno, ¿por qué no? Vamos a aprovechar para salirnos a dar un baño, porque están tan fuertes las lluvias que les apuesto que toda la familia nos podemos bañar perfectamente ahí. Y si no me cree, pregúntele a todos esos automovilistas malvados que pasan al lado de uno y parece como si fuera un imán, ¿no? Como dijeran, mira, pobrecito. Ay, ese cristiano no se bañó, se le fue el agua de vivir en Iztapalapa. Y pasan y te mojan, y como si nada, y se siguen. Y tú ahí, no, pues, oigan, por lo menos avisen para ir enjabonado. No hay que ser, esos te pasan, no. Luego estás ahí lloviendo y te pasa como las hormigas cuando le pones su circulito de baba, ¿no? No sabes ni dónde ir, ni a dónde moverte, ahí te quedas ahí parado. Y es que sí, las lluvias la verdad sí nos hacen un verdadero caos en cualquier lado, ya sea que vayamos caminando, que vayamos en transporte público o que vayamos en coche, ¿no? Porque de pura casualidad a los automovilistas, la derecha se les convierte en la izquierda. No sé cómo pasa, pero cuando llueve, todos se vuelven locos, ¿no? Como que es el mundo del revés, ¿no? Entonces, y ahí va, y empiezan a chocar. Luego, no. Es todo un caso. Así que, por favor, usted, mejor disfrute las lluvias. Disfrute las lluvias. No se enoje. No tire basura, no tape las coladeras. Porque, digo, no es muy bonito ver. ¡Ay, mira! Un río romántico, sí, pero de plástico y todo eso. No, por favor, sea un poco más consciente. El señor de acá atrás de la cara está riendo, seguramente tira basura, ¿va? No, yo digo que a veces plástico es poco, se ve otras cosas más un poquito
poquito más repugnantes. ¿Cómo que? A ver, ¿qué te ha tocado ver en los ríos de...? Ah, bueno, ahorita que me digas qué ves en los ríos, antes de que se me vaya la idea, ¿por qué no van? Los invito al Cerro de la Estrella cuando hay un tormentón. Se llevan su avalancha, le quitan las llantas y van a ver qué bonito bajan en esos ríos. ¿A poco no? A ver, ¿qué te has encontrado tú en esos ríos de agua sucia? No, pues luego a veces sale el drenaje y pues, olvídate, ahí encuentras todo tipo de cosas repugnantes. Ya dilo, ¿qué cosas repugnantes? Como que te puedes encontrar a tu exnovio, a tu exnovia, que a poco sale... Ah, ¿verdad? No, más repugnante todavía. ¿Cómo qué? A ver, que lo diga. ¿Cómo qué? A ver, ¿ustedes qué se han encontrado ahí? A ver, dilo. Mejor, ¿qué te parece que nos hagan sus comentarios de qué cosas asquerosas se han encontrado? ¿Qué cosas tan asquerosas se han encontrado en las inundaciones de la ciudad de México? ¿No? Pues... pueden ser a lo mejor condones usados. No, ¿no? Vale el vecino que te cae mal, ni la exnovia, ni el exnovio. Puede ser, no, pero condones usados, dejemos ya de lado las envolturas de chicles, los platos ahí. Incluso sale hasta lo que estaban ahí tirados desde el año pasado, que ni se acordaban. Tan así nos hemos convertido, que ya nos vale, ya están los ríos de basura, y ahí andamos, por favor. Que las lluvias por lo menos le sirvan para refrescar la mente y las ideas y decir, ok, ya voy a mejorar, ya no voy a estar tirando basura, ya, ¿no? Ok, que seguramente tú tiras basura, ¿verdad? Por eso me echa esos ojos de... A ver. No, estaba diciendo, hay que adelgazar para que no me moje tanto la lluvia, ya. Ah, bueno, que los que están... un poco de llenitos, pues sí se mojan más rápido, pero también los que se mojan más rápido son los altos, ¿no? Y son los primeros que se echan a correr, así que cuando tú veas un alto correr, quiere decir que va a llover, ¿no? Pues es que porque ya le cayó la primera gota. Es más fácil que nos agarre un rayo. Entonces está la gigantón. No, ya imagínate, uy, sí, le va a dar un rayo, pero de otra cosa, yo creo. Pero ya, mejor... ¿qué les parece que los invito a ver este pequeño comercial de nuestros patrocinadores para que entremos de lleno a nuestro tema, que es fucho, política y religión? Nada más ahí para empezar. Así que no se vayan y en un momento nos vemos y por favor disfrute la lluvia, disfrute mojarse, pero tampoco disfrute mojar a la gente. Es más, saliendo de aquí, una albercada aquí en el bache principal de la calle. Vaya. I just wanna say, please forgive me if you walk away. My life would be empty, so I'm begging. Pero solamente es para la 50 primera persona que llame. ¡Ya levántate con un carajo! ¡Tienes que lavar el baño! ¡Ir por las tortillas! ¡Ándale! ¡Levántate! ¡Deja de estarte haciendo mensa! ¡Órale! Estoy segura que ya estás harto y harta de que te estén diciendo lo que tienes que hacer. Que recojas esto, que recojas lo otro, que laves tu ropa, así que por eso. El día de hoy yo te traigo Independicin.
Independiente va a ayudar a que te hagas responsable de tu propia vida. Tú vas a poder hacerte de comer, vas a poder lavar tu propia ropa, vas a poder rentar tu propia casa, bueno, o departamento, y también vas a poder llegar a la hora que quieras sin necesidad que te estén preguntando ¿a qué horas vas a llegar? ¿O por qué llegas tan tarde? Así que olvídate de esos reclamos y toma Independicin. Incluye gratis un blog de solicitudes de empleo, pero solamente es para la 50 primera persona que llame. Esto lo pueden tomar a partir de los 18 años y créanme, les va a ayudar mucho porque hasta su propia comida se van a poder hacer. Independicin, tómalo. Ya ve, le digo que con la lluvia todo se alenta. ¿Cómo no? Tuvimos un retraso. Pero, es más, el día de hoy le vamos a dar el título de Hidrotontejo, no a la computadora, sino a esta publicación que me encontré. Por ahí se las voy a leer, porque de verdad uno dice, ¿cómo es posible tanta barrabasada en la humanidad? Ahí se las da. Compañeros, les comparto lo siguiente. Una madre de familia acaba de poner demanda en jurídico a una maestra amiga mía de la federación por retenerle el celular a su hija. La chica es incumplida, con varios citatorios y jugaba con el celular en horas de clase. El celular al final le fue devuelto. Lo relevante es que ayer jurídico cita a la maestra para decirle que no puede retener nada del alumno ni el celular, que el alumno puede llevar y hacer lo que guste con él. También le dijo que no puede obligar a un padre de familia para asistir a un citatorio en la mañana. Jurídico le dijo que si la mamá quiere puede ponerle también una demanda penal por robo de celular. Le levantaron su exhorto por jurídico de la SEP. No importa que esté en el reglamento. La alumna está en clase y se mofa de lo ocurrido. La maestra quedó en primer lugar de destacada. Es cumplida, honesta y trabajadora. Se los comparto porque nos puede pasar a nosotros y es injusto. ¿Cómo no va a ser injusto? Así que el hidrotontejo de la semana se lo vamos a dar, pero a la mamá de esa niña, que no tenemos el nombre, sino ahí le poníamos. ¿Cómo aplauden las cosas de sus hijos ahí? ¡Ay, sí, mega! Llévate tu celular ahí. Es más, ahí, y hasta se burlan de los maestros. ¡No, hombre! ¡Qué educación! Así, por eso se llenan las calles de basura, por gente solapadora, y de unas cachetadas ahí. Ya me enojé. Es que ¿cómo es posible? No puede ser tanta barbaridad ahí. No, por eso le dimos el título del hidrotontejo ahí. Las lluvias, han de ser las lluvias. Yo creo que es las lluvias. Hay que echarle la culpa de todo a las lluvias el día de hoy, ¿no? ¿Qué te parece? Se les enfría el cerebro y pues ya no. Pero hazme el favor, ¿cómo? Pobres maestros, ahora ya no pueden hacer nada, ni dejarte tarea, porque es mucho. Y después ya, ahí andan. Ay, ya andan quejándose. Es que mi hija no sabe nada, es culpa de las maestras. Ajá, ahí tiene un ejemplo, un caso real que acaban de compartir ahí en un grupo. Por favor, hagan. Si usted tiene o tuvo un citatorio, más bien, si tuvo un citatorio por ir y que le quitaron, ya sabe que el título es suyo. Así que, por favor, rolen el video para que sepan que se ganó ese título de vigor, de esa, la lluvia, una alberca por lo menos. Pero bueno, ya, vamos a empezar con nuestro tema. Hoy sí, vamos a hablar de cosas que al mexicano le apasiona mucho, le encanta y que tienen cosas en común, aunque usted no lo crea, ¿no? Fútbol, o fucho, mejor conocido, política y religión, ¿no? Y cómo no morir de un pasón. Y para esto nos vamos a poner serios, por lo tanto me voy a poner mis anteojos. Así que vamos a empezar. Para empezar, ahí, las drogas. ¿Qué son las drogas? Las drogas son esas cosas que nos dan ese sentimiento de bienestar. Bueno, eso es lo que dicen, ¿no? Me han contado, una medida. ¿No? Dicen, sí, ¿no? Que se sienten extasiados, que los hace vibrar, que necesitan más y más y más para sentirse muy bien. Bueno, pues esas son las drogas del mexicano.
Ya sea que te gusten las tres, o que nada más dos, o una, o a lo mejor ninguna, ¿no? Les haces el feo, pero conoce a mucha gente a lo mejor que realmente necesita alguna de esas drogas para sentirse pues feliz, con ese nervio, con el coraje, y cada vez que se pone a lo mejor frente al televisor, pues está muy extasiado de todo lo que le está ahí pasando. También lo podemos ver a lo mejor en la misa, ahí con las señoras, ¿no? Que están, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, ah, sí, es mi culpa, ¿no? Y de repente se sacan el pulmón y todos en ahí, todo, parece que tienen una enfermedad ahí terminal, que están casi vomitando sangre de tanto que están pegando ahí el pecho. Pero les gusta y es válido. Pero vamos a ver, ¿en qué se parecen, no? Estas pasiones. Porque luego uno va a decir, ay, no, no, nada que ver una con la otra. Pero, entonces van a ver, tiene pues su relativo ahí un parecido ahí. Por ejemplo, los vamos a poner así de fácil. El día del debate, ¿no? ¿Qué es más? ¿Qué les pareció el debate? No estuvo genial. No estuvo de risa. Y es que de eso se trata. Por ejemplo, ahí, cuando estaban los candidatos, estábamos todos justo como en un partido de fútbol. No. Está. ¡Ey! ¡Ey, ya cállate, inútil! ¡Ey, ya pásala! ¡Ey! ¡Ey! Y es que es lo mismo. Es lo mismo el fútbol que la política, porque a todos los que les gusta, pues claro, están, ¡ey! No, es lo mismo. Y es la pasión con la que está uno ahí. Entonces, que ya sabemos que ni nos pelan, que es más, que ni siquiera luego las demandas nos dan. Pero ahí estamos, ¿no? Y así como unos postean cuando están jugando en los partidos de, ¡ay, esa copa ya se fue! Así, igual en los debates que pasaron, todos estaban, ¡no! Posteando a favor o en contra de su candidato, o de la barra basada que decía alguno de ellos, ¿no? Y así, ¡ya cállate, Anaya! ¡No pareces vieja argüendera! ¡Era genial! Son geniales los partidos, ¿eh? Bueno, los partidos políticos, los debates, nada, genial, porque ves cada cosa que andan posteando, se están peleando, se ponen la camiseta, se rasgan la vestidura por su candidato. Y hasta porque no, porque no, pero ahí están todos en la pelea del partido político. ¿Poco no? ¿Tú cómo viviste el debate? ¿Acalorado o eres de los que se duerme? Platícanos ahí, sinceramente. Pues en ocasiones sí me daban ganas de gritar, ese fue foul, golpe abajo, expúlsalo, y, ¿no? Igual como acabas de decir. Es que mira, yo creo que esto, lejos de realmente ser un debate, de ver las propuestas de los candidatos y todo, se ha convertido en un verdadero circo, ¿no? Ya parece que quieren ganar popularidad haciendo ver más mal a los otros candidatos, ¿no? O sea, yo soy malo, pero ellos son peor. Entonces, a mí me parece, más o menos así, pero, pues en realidad no hubo mucho que decir, ¿no? Porque se la pasan diciéndose unos a otros. Y tú, cuando estuviste en tal puesto, hubo, bajó tanto, no sé, el empleo, subieron los combustibles, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, recalcando errores. Casi te dicen, ¿y tú no le pones salsa a tu quesadilla? ¿Cómo ves? ¡No! ¡Qué pecado! Ser mexicano y no comer salsa, ¿no? Pues regrésate, ¿por dónde viniste? Pues sí, algo así. Y algo así pasa con el fútbol, ¿no? Cuando ustedes están viendo su partido, no me van a negar, ¿no? Llegan los que son futboleros, ¿no? Llegan, se preparan, no el mismo día, como 3 días antes, van por las cervezas, van por la botana, se ponen de acuerdo con sus amigos o con sus amigas, se reúnen para ver el partido y ahí están. ¡Muévete! ¡Sí! ¡No! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! Y ahí están en la pasión, ¿no? Y sienten esa adrenalina, igual están posteando, ¡no! ¡Mugroso Chicharito! ¿Por qué hizo eso? Debería jugar, para eso le pagan, ¿no? Entonces,
Imagínense qué pasión se ha de sentir también estar en uno de los dos bandos, ¿no? Y pues en religión no es tan, digamos, tan expresivo, pero pues ahí están, les digo, ahí pegándose hasta que se les salga las anginas y todo. Pero son felices. Y es que esas son las drogas de los mexicanos. Sí, a algunos les gusta más la política, a algunos les gusta más el fútbol y a algunos les gusta más la religión, ¿por qué no? Pero hay algo muy interesante en esos puntos y que debemos ya de empezar a dejar nosotros como comunidad. Dejar de pensar que porque a mi vecino le gusta más la política o le gusta más el fútbol o le gusta ser más religioso, es más menso, ¿no? Porque dicen, no, si te gusta el fútbol es que seguramente eres muy menso. No. Ya, empecemos a dejarnos de esas ideas y empecemos a generar cosas buenas con lo que nos gusta. A lo mejor con las cosas políticas, si te encanta eso, pues generar a través de ello, pues no sé, trabajo en tu propia comunidad, ir más allá, ¿no? Igual en el fútbol. No porque a lo mejor a mi vecino, a mi hermano le guste más el fútbol, quiere decir que a lo mejor no esté preocupado por la situación política que hay ahorita. Claro que se puede, pero también se puede dar su rato de relax, ¿no? Igual si es una persona que va constantemente, o constantemente, cada 8 días, ¿no? Porque se supone que sí debe de ser a la iglesia, no a los católicos, ¿no? No por eso va a ser una persona hipócrita, ¿no? Que dicen, ay, no, es que nada más va. Pues, hay unos que sí, ¿no? Ay, es que nada más va y después me poncha las pelotas la vecina, ¿no? Pues quién sabe qué pelota esté hablando y que esté ahí con ponchar, porque ya ni los niños salen a jugar hoy en día, ¿eh? Así que no sean chismosos. Así que respeten, abracen ahora, porque hay algo muy cierto, nuevas estrategias ahora para poder modificar a lo mejor nuestro espacio, nuestro entorno, nuestra cultura, es no abrazando de que, ay sí, bueno, ya me va a gustar el fútbol, ay, ya me va a gustar más hablar de eso. Pero, pues sí, respetando y trabajar en conjunto con esas cosas que nos hacen unirnos. ¿Cómo es? El sentimiento y esa pasión. Y como ven por ahí, para que vean que sí se generan cosas positivas de las pasiones, está este ejemplo de estos muchachos que renunciaron a su trabajo y son muy famosos, que se fueron a Rusia, no sé si lo has escuchado, que llevan su camión y ya tienen su página que es Ingesu Matruska, ¿no? Que llevan compraron un autobús, renunciaron a sus trabajos, lo arreglaron para irse al Mundial de Rusia. Y estos muchachos, a partir de su pasión, quieras o no, les está saliendo un negocio muy redituable, porque pues en algún momento u otro les van a empezar a salir como que patrocinadores y todo. Entonces, lo hacen sin querer, lo hacen con pasión, les gusta, les funciona, son felices y son un ejemplo de lo que debemos hacer. Hacer las cosas con pasión, seas a lo que seas que te dediques. No quiere decir que renuncien, señores, de su trabajo, por favor. Ya están llamando por teléfono. No vayan a renunciar. Pero sí de que lo que les apasiona en el tema que sea, háganlo. A lo mejor al principio parece una tontería, ¿no? Yo, ay, ¿por qué voy a renunciar a mi trabajo? ¿Cómo crees, no? Después, ¿qué hago? Pero es una aventura esta vida, ¿no? Como para estarse enfrascando en ahí, matarte con la gente porque está pensando yo diferente que tú, porque hay mucha gente que ahí se pone toda loca, ¿no? Ahí bien densa. ¿No? ¿Cómo ves, Daniel? Bueno, pues cada quien, ¿no? ¿Qué? Ay, ¿qué? Dicen, no sé, ¿cómo es que te gusta y te apasiona el fútbol si nunca en tu vida has tocado un balón, ¿no? Por ejemplo. Ay, hay gente que le apasiona la política y nunca ha tenido un cargo. Bueno, por ahí es diferente, porque ahí es tu derecho, es tu derecho de participación. Es lo mismo, es que debes de entender eso. Es lo mismo que cuando te apasiona la religión o te apasiona y no eres sacerdote. Llega corriendo, estaba en el trabajo y llega corriendo un señor porque se escuchó gol, ¿no? Ya sabes, ¿no? Todos gritan. Y llega corriendo y me dice, ¿quién anotó?
Le digo, no sé, nada más escuché que gritaron gol, ¿no? Dice, ah, no estás viendo el partido, ¿verdad? Disculpa, o sea, pues, ¿no? ¿No? Entonces, digo, bueno, pues no a todos les apasiona igual el fútbol, ¿no? Yo, si me siento un ratito a ver el fútbol, pues es igual para convivir, ¿no? Con la familia o algo. Pero ya que en horas de trabajo esté yo al pendiente del fútbol, pues no. Tampoco. Ah, no, bueno. Ahí es donde uno debe hasta tomar. Separa la ciudad. Pues. Pero ahí es donde uno debe tomar en cuenta hasta qué grado tu droga te hace daño y qué no. Porque, por ejemplo, es como dices, no vas a detener el mundo por estar viendo un partido de. Pero sí se detiene de la ciudad. Bueno, pero ¿cuánto dura un partido de fútbol? 90 minutos. El problema es cuando te enfrascas, pero te olvidas de lo demás. O sea, ponle tú, te pierdes durante el partido y después. Ya. Que ya así de plano ya dejas el partido, ves el partido y ya te vas de este. Ves el partido, luego ves la reseña del partido, luego ves los comentarios y luego ves la mesa redonda de los expertos. Y después ves la repetición del partido para que te quede bien claro si hubo falta en tal minuto. Pues se vale siempre y cuando sean conscientes de lo que les está rodeando y de que también sean participativos en otros temas importantes, ¿no? Que también les pueden dañar de igual forma. Bueno, a mí sí me gusta el fútbol, pero no soy así tan súper apasionado, ¿no? Cada quien tiene su pasión, yo creo, ¿no? Porque a algunos ni siquiera les gusta el fútbol. Y ni la política ni la religión, pero les gusta el básquetbol, el béisbol, ¿no? Les gusta a lo mejor los arbolitos, el yoga, todo ese tipo de. Gustan los deportes extremos. Los deportes extremos. Entonces, otra cosa más. Entonces, y más es lo mismo porque se dedican a eso y viven de eso, pero tampoco se olvidan de lo que hay en su entorno y participan socialmente en todas sus actividades, que eso es lo que debe de pasar. Es ahí donde entra, cómo no morir en el pasón, ¿no? Bueno, dices, ¿no? Te gusta, estás ahí, pierdes a lo mejor tus 90 minutos del día, bien, pero son 90 minutos del día, pero ya ves cuando te estás pasando de drogas y todo eso, ¿no? Acá futboleras, políticas, lo que quieras. Cuando ya estás olvidando que hay otras cosas importantes a las que tú debes de poner atención, ¿no? A lo mejor, pues, por ejemplo, en tu comunidad, con los vecinos, ponerse de acuerdo para la seguridad, para pintar, para poner bardas, etcétera, 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 ¿no? Ya cuando de plano ya te estás enfrascando, ¿no? Y que dices, me vale el mundo cacahuate, sea lo que sea que te guste, entonces ahí es cuando ya te estás dando pues un toque de más, ¿no? Con las cosas que te gustan. Porque los estás proyectando de una forma muy diferente. Ya no lo estás encaminando a algo positivo, ¿no? Es ahí cuando no te mueves en el paso. Ah, ok, ya entendí. ¿Ya entendiste? Sí, o sea, es cada cosa para lo que está hecha, ¿no? El fútbol, el mundial está hecho para, no solamente para que, los países que mandan a sus equipos generen, miles y millones, sino también para darnos a nosotros un rato de entretenimiento, ¿no? Pero nada más un rato. Sí, ya si de pronto quieres a lo mejor adentrarte más, pues te metes, no sé, a revoltear y haces más cosas. Es, por ejemplo, si a ti te gusta mucho, mucho, mucho el fútbol, entonces ya te sales de eso de estar atrás de un televisor, ¿no? Nada más observando y a lo mejor vas y te organizas pequeños equipos de fútbol en tu colonia con los niños o con los chavos o con los señores, las señoras que están ahí y ya estás haciendo algo por tu comunidad a través de tu pasión. Eso es en lo que me refiero. Tienes la pasión pero ya bien dirigida. Ya no estás acá en el viaje, acá con la panza, aquí arriba la cerveza, ¿no? Y nada más viendo, ¿no? Y no haciendo nada. Pero si tu pasión va bien enfocada, entonces estás haciendo algo también para tu comunidad, que como en el caso de participar con equipos de fútbol o de algún otro deporte. Intentas copiar la jugada de la semana, ¿no? Ajá, o incluso hay personas que se ponen a practicar fútbol y ya después se van a sus equipos y ya van destacando
en alguna otra forma. Y eso es cuando ya todavía está dentro de... Me voy a integrar al Atlético San Pancho. Ándale, deberías ahí. El Atlético Culhuacán. Vale. pero va a ser ¿qué equipo de qué? Es que yo te iba a decir, va a ser equipo de los sin rodilla, porque no puede correr. Pues es que yo he visto muchos equipos por allá. Y... No puedes correr. No, pero sí puedo porterear. No, la verdad es que nunca me nunca me gustó jugar fútbol. Fútbol no, se me hacía muy aburrido. No, es muy rudo. Yo alguna vez... Bueno, yo no estoy diciendo que no sea rudo. Yo dije que es aburrido, sea a comparación de otros deportes, para mí. Pues, o sea, jugarlo, depende, pues, ¿no? Practicarlo. Practicarlo no, porque estás en la defensa y todo el juego se desarrolla de media cancha para adelante, estás ahí esperando, etc. O sea, sí. Practicarlo para, es muy aburrido. Pues para mí. Pues sí, depende. Por eso nunca me gustó así. Por eso te digo, dependiendo de lo que te guste, ¿no? A eso enfócate. Tu droga, tu pasión, enfócala a algo positivo, precisamente para que no te quedes ahí tendido en la plancha, ¿no? Y ni a mitad del camino. Eso es a lo que me refiero. Ok. ¿Ok? ¿Dudas? ¿No? Ninguna por el momento. Ok. Bueno, pues yo ya me voy. Nada más quería desearles una buena tarde. Y saludos a Rafael Pimentel Luzarreta. Y también a todos los que nos están viendo a través de nuestra voz radio.tv. Y por favor, recuerde usted, si va a ser un super fan de fútbol, de política, de religión, hágalo, pero bien encaminado, para que no se quede ahora sí que en el viaje, ¿no? Yo agregaría algo, es de política y religión, bien informado. Por eso. Bien informado, escuchen. Y los, también trabajando. Escuchen toda la barra informativa de aquí de nuestra voz radio. Aquí no hay venta de espacios para nadie, aquí se habla lo que es. Les recomendamos cristales del tiempo, aquí con nuestro buen José Manuel Deep. Y escuchen las cosas como son. No se dejen engañar. Sí, no. Ni por sus padres, ni por sus madres, que les digan, no, tú naciste a los 7 meses, mentira. La mayoría no fue a los 9 meses. No, nada más. Siempre dicen eso. Yo tengo un montón de compañeros 7 mesinos y por alguna extraña razón nunca los metieron a incubadora. Ahí se las dejo de tarea. Así que... Ay, esas ya son palabras. ya te entendí. Así que nos vemos. No se pierdan en unos momentos. Háblele a sus chamacos porque vamos a ver un lindo cuento en Tesilandia. Y ya sabes, si le gusta algo y se le apasiona, no se quede ahí. Sí. En el viaje. Enfóquelo. Focus. Deje el trabajo, focus. Todo y vaya por ello. Vamos al mundial. Sí, es que si te enfocas en algo que te gusta positivo, cuando lo haces bien, cuando lo haces con ganas, ya ni siquiera se convierte en una labor. Dice la semiología de la vida cotidiana que todas las señales están dadas ahí, así es que ya saben. ¿Qué tal si esto es una señal? Exactamente, puede ser una señal para ustedes. Entonces, sí, atentos. Hagan lo que les apasiona. Así es. Nos vamos. You must be crazy, or you don't have a clue. Oh yeah. Oh man, just please keep me alone. Possible WFMU, we love you.